tal? Qué gusto de saludarlos, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Contra la Raya. En esta oportunidad, muchachos, en un lugar diferente. Barra, como pediste vos durante el inicio de este ciclo. ¿Cómo estoy? Me falta un vaso. Qué lindo. ¿Polaco? Bien, Barra. Una semana bastante particular, ¿no? Porque el presidente de Francia tiene 39 años. Y la novia tiene 20 años más. O 20 y algo, ¿no? ¿La novia? La novia. No sabía. Ah, la novia sí, ahora cambia, seguramente cambia, ¿no? Sí, bueno, puede pegar el cambio, pero fue lo que a mí me colmó. Más allá de que se viene el final del campeonato y todas esas cosas que a nosotros nos gusta hablar mucho, 39 pirulos. ¿Cómo te ves, Alfonso, vos por tu edad, ¿no? Para ser presidente. Sí, para ser presidente, o sea, me faltan 9 años más para llegar a la presidencia, cómo no. Pero bien. No, lo que decía el polaco, ¿no? Un partido que se dio un fin de semana que bueno, cambió todo. Yo estaba hablando de Francia, ¿no? Sí, pero nada que ver, si lo que decía el polaco. Él lo quiso enganchar con el fútbol. Claro, también se lo engancharon. Igual después cuando vean el programa se van a dar cuenta que polaco dijo, aparte del campeonato, no sé qué, por eso lo reengancho. En un partido donde, bueno, Defensor Sporting finalmente se termina quedando con la victoria. Algo raro que se dio esta fecha, se había dado en el campeonato anterior. La vez que perdieron los dos grandes, en la misma fecha se dio de igual manera. Perdió Peñarol contra Cerro y perdió Defensor contra Nacional también, lo mismo se da en este campeonato. Sí, es cierto. Buen dato, lo que le. Y aparte, tiene una estadística en la casa. Completamente incomprobable, igual, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacer para rebatir eso? A chequearlo. De manera. El Peñarol del 80. Otra semana buena que debutó Javier Carlos en la 13:30. ¡Ay, pero sí me asustaste! Volvió como comentarista y te va a estar contigo cuando allá en el 18 empiece con el torneo. Eso es bueno para quién. Eso, yo qué sé. Es bueno para vos, para el polaco que se va, creo. Yo creo que es bueno para la transmisión. Bueno, notable, obviamente, como bien decías vos, en una locación totalmente diferente. Y totalmente diferente también es el arranque, porque la verdad que el aroma que hay acá. Yo ya me acomodé en barra. El programa que vamos a tener hoy, muchachos, no tiene pero desperdicio. Para chuparse los muñecos. Decíamos de la locación, Granja San Francisco, la mejor opción para tu evento, fiesta, cumpleaños, con la mejor atención, por supuesto. Aquí en Camilo Higgins, 8590. 2312-0064, el abrazo para Sergio Del Pino y para la familia Ford por prestarnos todo eso y para que ustedes, muchachos, lo disfruten como lo vienen haciendo. Espectacular, la verdad. Yo ya me he acordado, no me muevo más de acá. No, aparte hay una cosa que le queremos contar a la gente, porque obviamente acá hay un laburo detrás de cámaras que es como cualquier programa, ¿no? Ni que hablar. Pero acá hubo un gran debate por quiénes éramos los dos que íbamos de este lado y quiénes eran los dos que estaban de ese lado. Y por un tema de panzas menores. Y no, por un tema debate, se me denota la panza. Nos quedamos Alfonso y yo, que somos obviamente los más dedicados del grupo. Estamos más adelante. Sí, lo otro, ¿puedo hacer la Lanfantino? Por supuesto. Enfócame a toda la gente que tenemos alrededor, por favor. Ya lo complico. Es una cosa impresionante esto, que realmente todo mérito de todos ustedes, ¿no? De nuestros dos productores, de Adrián, de Javier, que la verdad... Sí, a mí lo que me preocupa es que cuando vos tenés tanta gente, generalmente vos decís, porque nosotros en algún momento no queríamos hacer gracios y hacer cosas que tenemos chistes. Pero si no se siente un solo sonido de risa de afuera, porque en realidad... No estamos pegando. El humor, risa. A mí lo que me mató que tres minutos de programa y ya el guión que hicimos en toda la semana, con lo que hizo Polaco, lo tiramos, ¿no? Bueno, hay que hacer algo distinto, sin guión. Bueno, algo que ustedes también querían hacer, que me lo pidieron muchas veces, lo que pasa es que nos dan los rubros, muchachos, es comer. O sea, usted quiere comer todos los días, algo que no es muy habitual, pero bueno, lo querían hacer. Hoy vamos a comer. Hay asado, el otro día masitas, torta, bueno, la yerba, o sea, completísimo. Para el cuarto programa estamos comprando. Perdón. Comprando, para el verbo comprar, para el segundo. Sacá el verbo comprar. Por eso digo en él aparte. ¿Qué está pasando, polaco? Yo sigo con la camisa de. Escúcheme, aparte de esto, el programa genéticamente iba a ser algo de fútbol. ¿Se acuerdan de esa parte? Claro, equipo que Defensor le ganó Nacional. Peñarol perdió con Cerro. Otra vez, la segunda vez que visita Cerro campeón del siglo y la segunda vez que gana. Y después hay que ver qué pasa con esta nueva fecha del campeonato uruguayo que va a tener el sábado jugando a los dos punteros, o por lo menos a los dos que tienen posibilidades, a Nacional y a Defensor, con Defensor metiéndonos en el panorama futbolístico que tiene un asesino serial del gol, que es Maxi Gómez. Fenomenal. Y después con todo lo que representa. Además está la otra, ¿no? El hincha de Cuadro Chico, yo me imagino que debe estar pensando que gane Defensor. No importa si sos de Danubio, no importa. ¿Te parece? Y yo pensaría eso porque, ¿sabes lo que le debe calentar al hincha de Cuadro Chico? Yo explico algo, yo simpatizo por River. Y si tengo que elegir entre los grandes, elijo por Nacional, un gran pastelero. Pero más allá de todo eso, yo me imagino un hincha, no sé, de Boston River, escuchando uno de Nacional que diga, no, a mí los jueces me están robando el partido y que no sé qué. ¡Querés morir! No sea malo. Claro. Mejor que nunca el humo de fondo del polaco, ¿no? No, la gente que derrimó para el Freddy. No, muchachos, pero escúcheme una cosa. Este programa, ya lo dijo la señora Mirta Legrand, que tiene 102 años de televisión. Y este programa trae suerte. Trajimos Pellejero.
Sí. Pellejero tuvo suerte, ¿no? Lo salvó Brito. Bueno, pero pará, pero es lo mismo, porque es suerte lo que es. Suerte, lo que no importa. Redondeamos con suerte. Claro. Y trajimos a Acevedo. ¿Y qué pasó? Claro, el defensor. Claro, claro. Y al Gucci. Y trajimos a Bepa. Y trajimos al Gucci y sigue bajando. Y lo que no podemos hacer ninguno de nosotros, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, hay que ver la próxima pelea de Green Amu, seguramente le vaya bien. Sí. Lo que se viene, obviamente. Claro. Defensor Sporting que va a enfrentar a Fénix en el Capurro. Un partido donde se intentó salir del Capurro, pero finalmente Fénix no accede a sacar el partido de ese terreno de juego. Fénix que también se juega a puntos por la tabla de abajo, ¿no? Por la tabla del descenso. Que es importantísimo. Y después Nacional, que la tiene quizás un poco más fácil, que va a estar enfrentando a Sudamérica, uno de los colas de este campeonato, uh-huh, que no ha podido sentar cabeza. Y bueno, un partido que capaz que no es tan difícil si uno se pone a mirar, pero la realidad es que a Defensor, bueno, le sirve algún otro resultado más que a Nacional, ¿no? Por ese punto que saca diferencia. Yo soy Gran Seca, para mí gana Defensor, sale campeón. ¿Sí? ¿Sos Gran Seca? Seca. Por ahora venimos bien. Me quedé con una cosita colgada de lo que vos decías, sí, con respecto a que todo el hincha de Cuadro Chico quiere ganar a Defensor, y vos justamente mencionabas a Danubio. Yo no sé si Danubio quiere realmente. Es un clásico más para el afuera que para él. No sé, es un clásico. No, 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 es un clásico. Es un clásico. Ya se trasladó a primera. Y eso lo quiero. No quiero clásico, decir porque, clásico, ver, clásico Nacional Peñarol, no, Cerro Rampla. Perdóname que te lo diga, y acá justamente, como vos, te voy a poner en representación de todo el periodismo. No, pero ¿por qué lo hago? Porque tu comentario es el mismo que hace la gran mayoría del periodismo. No, yo digo. Y yo obviamente, ¿a quién le tengo que preguntar si es un clásico o no Defensor Danubio? Al hincha, ¿qué le importa lo que opina? Y vos hablas con. Hace una encuesta, ya la podemos pegar en Twitter después, hace una encuesta para ver realmente. El hinchada, que es al que realmente hay que preguntarle para quién es el clásico, para mí. No quiere que gane ninguno de Defensor, ¿no? Javier siempre cerca de la hinchada, sí. Siempre tiene esa particularidad. Señores, vamos a estar regalando remeras en el programa del día de hoy con nuestros amigos de Remeras Locas. www.remeraslocas.com.uy, ventas@remeraslocas.com.uy, y también, por supuesto, vamos a regalar un postre espectacular de servicio de repostería y postres de Ana Laura. 2216-3473, 2216-3473. 34-73, muchachos. Como siempre, el saludo a la gente de Cortiluz, a Marcelo y a toda la gente. Venta, colocación de cortinas de enrollar, www.cortiluz.com.uy. Y si no, llaman al 2-401-4188, hablan con Marcelo, piden presupuesto sin cargo y realmente tienen un trabajo que es espectacular. También pueden ir y fijarse en Facebook, ahí encuentran todo. Y después, bueno, venta, colocación y reparación de todo tipo de butacas. Pasan y hablan con la gente de Butacas Uy. Ahí van con todo el equipo, que realmente hacen unas butacas ergonómicas e inclusive para la gente que tiene problemas motrices, y esto es algo que está bueno, ellos hacen la butaca medida y eso está bueno. Queda en Casavalle 5154, si no pueden llamar al 2-323-8500 y ahí van por Butacas Hoy y bueno, pueden reparar o comprar la butaca nueva. Hay algo que me preocupa mucho y miro a Alfonso Irrazábal, uno de los responsables de esto. Bueno, entró acá porque básicamente está complicado. Yo me iba a fijar, permiso, esto no se ha hecho nunca en televisión, ¿no? No, aparte está de moda igual esto. La verdad, todo el mundo lo va a hacer. La gran Azaro ahora va a decir que se volvió alguien. Sí, bueno, por favor. Sí, chequeemos que tomó la El visto está marcado. ¿Te clavó el visto? Sí. Y alguien tiene que ver, algún responsable de esto tiene que haber, La producción. Algún responsable de esto tiene que haber. ¿Y qué hacemos? No, pero el entrevistado, ¿quién era? Hoy en serio, porque veníamos con. Trajimos Gucci. Sí. Trajimos. Ahí, para el cabello. Ricardo Cerebral. Mi cerebro va en bicicleta. A Vespa, a Green Amus, a Acevedo. ¿Y ahora qué me da? Hoy de peso. Marito, a Marito no lo vamos a meter. No, Marito ya está. No, pero Marito se trajo ayuda. Chequeale, preguntale, compañero. Se trajo ayuda. ¿Te animás a conversar contigo? ¿Te animás? Con Marito, con los dos, sí. Con Marito, sí. Bien. Haces algo, toca guitarra. ¿Qué sabes hacer? El asado se sabe. Bien pocas cosas, pero podemos tocar un poquito la guitarra, podemos comer un pedacito de pulpa. Muchachos, golazo. Le mando que cancele. Golazo. Vete al segundo bloque. Ya está. Nos vamos a la pausa, la primera contra la raya, dale. Butacas Uy, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamanos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacasuy.com.
Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chivetería. Abierto de lunes a domingos, servicio de delivery sin cargo, de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Si necesita calidad, Fortiluz. 2-507-0358. 2-401-4188. Fortiluz protege su inversión. www.cortiluz.com.uy. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled, vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled, Sayago 1008, esquina Ariel. Electroled, conectamos tu energía. Bien, señoras y señores, continuamos en Contra la Raya. Un gustazo para todos nosotros recibir nada más y nada menos que parte de la banda de Once Tiros, que dentro de unos días nada más van a estar tocando en el Teatro de Verano. Pablo Silveda, gustazo Pablo, gracias por venir, viejo. Juan Elena, bajista de Once Tiros. Muchas gracias. Un gusto, muchachos, que tengo nosotros. Bienvenido, gente. Carlos, saludan a él porque es el conductor, ¿no? Tenemos una banda. No, no, te veo bien. Y a él lo saludan porque es el vocalista de la banda. ¿No? O sea, a mí no me saludan tampoco. Pero, ¿qué pasó con Alfonso? Alfonso... Impresentable. Reducción de personal. Bien, está bien, sí. No, siempre no, aplica. No, en realidad, no, no vayan a esperar. En realidad, no vayan lo están luqueando con el número uno. No, con Daniel Santiago Estilillo. Pero por favor, no quise perder la oportunidad. Aprovechó, no tuvo tiempo. Llegó, es muy de Alfonso llegar tarde. Lo que Daniel me pidió que estuviera bien iluminado en la parte donde él trabaja, ¿no? Sí, es lo que tiene. Sí, bueno, era el ching de Morales contra Australia. Pero si vos querés estar iluminado, no, como yo, andá a Electroled, materiales eléctricos y de iluminación. Allá en Sayago 1008, esquina Ariel, encontrás a Electroled. Si no, llamalos al 2356-1281 y ahí te van a estar asesorando con lo mejor de lo mejor. Porque todo lo que es electricidad lo encontrás ahí en Electroled. Y también el saludo para la gente de Ari Motos, todo lo que tiene que ver con repuestos para motos en Belvedere, Carlos María Ramírez, frente al cementerio, sino en Paso de la Arena, en Luis Valle Verde y Tomkinson, Arimotos, no te olvides, ahí todo lo que sea repuesto de motos lo encontrás. Bueno, muchachos, siéntase cómodo, esa es la idea, después vamos a picar algo, estamos cortos de bebida. Perfecto. No, y nosotros somos de tomar poquito. Toma poquito, sí, abren las botellas con una pata. Pero bueno, a ver, tocan en el Teatro Verano. Sí. ¿Cómo se siente después de la trayectoria, después de los años? ¿Hay cosquilleo, hay nerviosismo? ¿Ya todos más profesional? ¿Lo encaran de otra manera? No, creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Sí, el día que se nos vayan esas mariposas antes de subirnos en el escenario, no, ya no nos tenemos que subir. Pasa, yo sé que acá habla mucho de fútbol, es como cuando los jugadores de fútbol ya no están motivados y se retiran. Claro. Sí, lo vivimos con mucha emoción, mucha emoción. Suena medio cliché, pero... Pero digo, sigue pasando. Y ensayan lo mismo que antes, ya ensayan un poco menos. A ver, obviamente, no, el profesionalismo, pero este tipo de toques, ¿cómo son? Para cosas puntuales sí ensayamos mucho. ¿Sí? Para esto empezamos en verano mucho porque tenemos un disco nuevo, uh-huh, que se llama Bunker, que es lo que vamos a presentar el 12. Y para eso se necesitaba mucho ensayo previo, como para poder llegar sobrados y después mechar la lista que veníamos haciendo, los temas, los grandes éxitos, todo eso, para amalgamar bien, y hay que pensar en la lista, cómo trabajar, los invitados, es como... Es un proceso bastante largo. Y aparte ustedes tienen algo que... no quiero remover viejas cosas de cuando arrancaron, pero venían muy chicos, después empezaron a crecer un poco, empezaron a integrar de a poco músicos y todo, tocando para muy poca gente desde el arranque. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo es pararse? Pues hablábamos del jugador de fútbol primero, el jugador de fútbol cuando se está por retirar está ganando como $50,000, ¿no? Claro. Y vos tenés nosotros. Claro. Y después la otra, ¿cómo es pararte ahí con la guitarra y decir esto es arte, esto es mío? Y vengo a mostrárselo a ustedes y ¿cómo no, es lo que pasa es que ya es la mitad de nuestras vidas, ya son casi 18 años que estamos haciendo esto. Claro. Empezamos de muy chicos y más allá de que siempre se vive de una manera particular, no conocemos muchas otras cosas que eso, en verdad. Y además nosotros salimos nuestro primer disco sale en la gran ola del rock uruguayo del 2001, tipo un tsunami que no entendíamos mucho. Nosotros sacamos el primer disco de oro,
estaba sonando la radio, había que salir a tocar por todos lados. La maldición sigue sonando ahora en el claro. Bueno, yo me acuerdo de un detalle que ustedes lo deben haber tirado también en alguna otra entrevista. Con ese disco de Parvadomus, se empezó a escuchar los sentidos en radio donde habitualmente no sonaba el rock. Sí, es verdad. ¿Es verdad o no? A veces escuchabas, yo qué sé, El Globo o Maldición, mezclado con temas, yo qué sé, de Shakira, de Chayanne. Empezó a tomar una dimensión, claro, eso. Tomó dimensiones y entró en las programaciones radiales, que claro, a veces es un poco a lo que apuntás. Sigue siendo uno de los medios de difusión fuertes el claro, radial. Y sí, sí, estuvo bueno. Nosotros nos dimos cuenta de eso y se fue notando con el tiempo, porque ahora seguimos estando en esas listas de reproducciones de las radios, incluso las programadas. Claro. Recién hablaban, y para que después que no quede colgado, la pregunta me parece que compete. Y no me juego palabras, les pido por favor. Esa espalda que viene de Javier. ¿Pero qué se empieza por lo que tiene la cámara? ¿Puedes entender? Esa espalda ancha, Javier. Ese físico laburado. No invertimos toda la sustanciosa cantidad para comprar 25 cámaras porque sacamos solo. No, les decía, porque ustedes recién hablaban, ¿no?, del nerviosismo ese que te sigue generando y que está buenísimo. Pero ahora los ensayos. ¿Es diferente el ensayo cuando ustedes recién empiezan? Porque obviamente, cuando vos recién arrancás a tocar, te juntás con amigos, ni lo claro, imagino, no pensás en cero es sentidos. Es más contracturado. O sea, no pensás en cero sentidos. No. Pero ahora ya sos 11 tiros. Entonces, si vienes allá, si de repente le metés las mismas horas, ¿se divierten igual o de repente se cagaba más de la risa antes y ahora de repente? No, está bien. Porque es real, es lógico, éramos 16 años. Para nosotros ir a ensayar, de hecho reservamos salas de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Íbamos a hacer música y a tomar vino. En vez de ir, como no éramos de salir a boliche, que no íbamos nosotros, íbamos nosotros y 20 personas más. Era una excusa y era todo gente sentada en el piso. O sea, no, permiso, sí, claro. Sí, y lo disfrutamos una manera, y salíamos al ensayo y seguíamos con la guitarra y era toda la noche, pa, todo el tiempo la rosca. Ahora, es más laburo, más viejos, pero es más laburo, pero más por el lado de que antes ni siquiera esos ensayos se daban sin un disco. ¿Sabes? Claro, obvio. El disco y empezar a tocar también te da una responsabilidad frente a la gente y al público de profesionalizar la cosa, más cuando cobras una entrada, más cuando ya tenés una infraestructura armada. No tenemos nosotros la popularidad como para ir y salir todo borracho, sí, y que la gente haga aplauso. Lo hacemos igual, pero no tenemos la popularidad. Pero no te aplaudo. Lo hacemos igual, pero va mal. Vos sabés que hay algo que a mí me genera intriga, y es cuando arranca el disco Parvadomus, que lo hacen por la calle, creo que es donde naciste vos, o donde se juntaban todos. Juntaban todos ahí, ¿no? En la esquina del barrio, ahí está. Bueno, empiezan a grabar, se dan cuenta que tienen una serie de temas, y meten un disco en un mes. Contame eso, porque ¿qué banda mete una grabación de un disco en un mes? ¿Bajo qué parámetros? No, igual eran veníamos con los temas hacía como... Teníamos los temas hace tres años. Claro. Está bien lo que decís vos, pero igual era... O sea, como no teníamos disco, veníamos tocando siempre las mismas canciones. Claro. Y ya habíamos hecho... Llegamos hoy que hablaban de las cintas, de pegar las cintas. Sí, yo tenía y se imagina que fue así. Nosotros llegamos a esa época de grabar con cinta. Nosotros grabábamos con un cintero, entonces nos equivocamos. Había que buscar el error en la cinta, marcarla con el lápiz blanco, cortar, volver a grabar, pegar las dos cintas. Claro. Nosotros apuntamos a una nueva generación que no tiene ni idea de esta parte. Claro. No, igual, viste que en mi sabiduría, y acá valigo de vuelta, viste que te tiré el pique para hablar de esto. Increíble, se dio de casualidad. Un gran Freud. Sabía que iba a usar, ¿no? Increíble. No, pero es cierto lo que vos decías realmente. Hay muchos de los chiquilines de repente que nos puedan estar mirando ahora que no saben. ¿Te acordás lo que era aquello que hacía con la lapicerita? Y lo que pasa ahora, bueno, con los jóvenes también, antes grabar un disco y tener el disco físico era muy importante. Y ahora es muy efímero todo, porque entras, lo escuchás en YouTube o en cualquier red y le escuchás 10 segundos un tema y si no te vas para el otro. Y antes te sentabas a escuchar un disco, porque era todo, para mí era una aventura ir a una disquería. ¿Con Spotify y eso cómo se llevó? Nos llevamos bien, tenemos todos nuestros discos en todas las plataformas para descargar. Pero yo voy a decir algo que, bueno, obviamente que ¿te gusta más no les va a gustar capaz a ellos o van a discrepar conmigo. A mí también, ¿Te gusta más la vela? A mí no, también. No, sí, ¿Te gusta más la vela? Voy a escucharme. A ver, hoy en día es ritual sacar un disco. Sí. Sí, ¿por qué? Sí, como que buena pregunta. ¿Para qué lo trajimos yo dos? Estoy para meter la pata, chiquitín. Ahí ya tendríamos que entrar en un campo que 11 tiros tampoco es. Es según el artista. Es según el artista. No hablemos de la parte económica. Saquemos el número de la obra. Mira, me parece que es más por tener la obra. Es por tener la obra y tener un arte y decir tengo un disco.
que más que otra cosa. Yo se lo he escuchado a varios artistas justamente. El músico quiere hacer más eso que el músico quiere hacer disco, pero igual se usa mucho el formato digital. Ya no está más el disco. Nosotros tenemos una banda mía que se llama Crepar, uh-huh, que sacó su disco en un pendrive. ¿Mira? Todo lo mismo que un disco CD, pero abrís y adentro había un pendrive. Y vos ya viene el arte, viene todo. Viene el arte, todo, pero ya el formato. Pero igual está pegando una. O sea, ahora se pasan por todos los procesos muy rápido, porque también ahora está todo el mundo volviendo al vinilo. Exacto. Las bandas están reeditando discos en vinilo, están sacando nuevas ediciones en vinilo, porque de vuelta. La nostalgia está siempre presente. Y para el que curtió el disco de pasta, tener toda la obra grande. Hay un tema también de calidad de sonido en el vinilo. También. Es insuperable en ese sentido. Hay una calidad de sonido, sí, totalmente. Y bueno, y tiene toda la otra parte que es la parte ceremonial, ¿no? De poner que creo, disco, creo que es más eso, ¿no? De sí. Poner el disco y mantenerlo. Yo igual me acuerdo de la, por lo menos no sé si fue la primera, pero Blur creo que fue la primera banda que sacó un disco y dijo, bueno, sacamos disco, lo descargas. Cuando se descargaba y uno se conectaba por el teléfono. Claro. Y ahora me decís lo del vinilo y todo, y ustedes le ven vuelta a eso, como que. ¿Lo del vinilo? Sí. Y yo lo digo. O sea, todas las casas de música pusieron llenaron de vinilos. Uh-huh. Acá, y pila de bandas editan CD y vinilo al mismo tiempo. Bandas, claro, importantes, ¿no? Sí, claro. Porque tiene otro costo el vinilo, diga. Sí. Lo escuchás todo aparte. Creo que sí, todo, que se, está volviendo, se está volviendo un poco, pero nunca zafás del proceso digital. Siempre. Sí, claro. Antes de grabar un vinilo, estabas grabando y habías grabado a toda la banda en vivo y había que te grabar y no equivocarse. No, como ahora. No. Corté y pego, como acá, que hacemos acá. Que pasa del digital al vinilo, es verdad, no es que se graba no directamente, se graba directamente, claro, vinilo, sino que ahí de repente la calidad que yo mencionaba, claro, ¿no? Es no, más por la novelería, cambia, la igual, novelería, la novelería de tener un disco, sí, ya está comprimido, según, o sea, la calidad, sí, claro, te decía, de repente bandas que reeditan discos que sacaron en vinilo hace años, que ya nunca más lo saca un sello, y vuelven a sacar una nueva edición en vinilo. Igual, ¿sí? Creo, perdóname, ¿sí? Creo que el mercado justamente te marca que vos, por más que quiera, porque ¿qué pasa? Nosotros, los treintañeros para arriba, de repente somos los que estamos más apasionados con el formato físico, uh-huh, del vinilo, del CD, de lo que fuera. La nueva generación, en realidad, que es un mercado importantísimo, está muy a poco lo digital. Entonces, de repente, ellos no tienen ese cariño que podemos tener los treintañeros o más con eso, con el formato, claro, físico. Claro. Entonces, creo que el mercado te marca justamente que vos tengas que hacer, de repente, las dos cosas, pero no te puedes escapar nunca de lo digital. Sí, totalmente. ¿Cómo va con el tema de lo comercial y no comercial? Que es esa eterna disputa que tienen todos entre no soy comercial, sí soy comercial. Eso un poco lo marca la gente, ¿verdad? O sea, nosotros no componemos ni hacemos canciones pensando en, che, ¿cuánto disco vamos a vender con esta canción? ¿O cuánta gente vamos a arrimar? Me parece que Once Tiros se maneja por eso. Después que vos lanzás un disco o lanzás una canción, si explota, eso ya no lo maneja el músico. No lo maneja más, claro. Para nosotros, si la música, si la canción está buena, le damos para adelante. Comercial o no comercial, lo importante para el músico por lo general es medir las cosas a través del gusto musical de uno. Eso es muy subjetivo. Imagino que les es una discusión media. Claro, me imagino que les habrá pasado de repente decir con este tema. Despegamos y al revés también, de este tema. Nos hemos llevado sorpresas de corte de difusión de discos. De decir, bueno, vamos a tirar este corte porque parece que es el que va a pegar más. Y no pasa mucho y después resulta que vamos a tocar y la gente te corea mucho más otra canción. Y nosotros no lo hemos ese proceso es difícil, elegir el corte. Eso te digo, ¿y quién lo elige? ¿Ustedes, el productor? No, ¿es una conversación entre ambos? Ustedes, siempre ustedes. Nosotros, cuando trabajás con un sello, el sello te puede dar sugerencias, uh-huh, de lo que le parece al sello, pero la última palabra la tenés vos, por lo general. Ahora estamos libres, digamos. Claro. No se rebaje el fútbol. No, ahora estamos libres. Estamos libres. Más unidos que nunca, le falta. Claro. ¿Y sienten una metamorfosis de la banda? A ver, siempre es el mismo estilo. Uno compone, uno hace música de otra forma cuando van pasando los años. Sí. ¿Sí? Vas madurando, sí, ¿no? Sí, porque es un proceso natural. Cualquier persona en su actividad. Llevémoslo al fútbol. Y supongo que uno no mirará el fútbol cuando tenía 14 años de una manera y después tiene 30 de otra y va aprendiendo cosas del medio, uh-huh, que creía que era, a veces uno es más como idealista en ciertas cosas, uh-huh, y después baja a tierra, no sé, yo soy padre, ya la mitad de la banda son papá, viste, todos laburan, o sea, sí, claro. Entonces eso, es la verdad, como te digo, como empezamos tan jóvenes, lo único bueno es que fuimos creciendo con la banda, entonces sabemos sortear nuestros problemas del día a día y llevar la banda adelante, sin tantos problemas. A lo que voy, vos tenés 30 años ahora con tus hijos, tu laburo, tu burro, ni querés tener una banda. Empezar de cero.
Claro. Es un huevo. Es un huevo. Que juntarnos allá, ¿no? Que yo tengo la nena, que no sé qué, que cuando va. Pero qué, que no. Ya canté fútbol 5, pero pues tengo como hasta con la 10. Pero nosotros teníamos fútbol 5, o sea, un cuadro fútbol 5 con Adrián. Y Raúl en producción, y Nico Sosa también. Y nos cuesta un huevo juntarnos. No, imagínate, sí, pase una banda a arrancar a esta edad. Olvídate. Bueno, señores, está muy disfrutable la charla con los muchachos de 11 tiros. No mientas. Bueno, es lo que dice ahí abajo, lo tengo que decir. Bueno, antes de irnos a la pausa, saludamos a nuestros amigos de Padrón, los mejores servicios sanitarios, al 2356-3609. Abrazo, Jorge, y gracias por apoyar nuestro programa. Y también a la gente de Megavía Sociedad Anónima, empresa profesional de transporte de carga, Leandro Gómez 3074, 2215-6307. Abrazo para Fernando Fasanero por este auspicio también. Nosotros nos vamos a la pausa y tras la misma venimos con música. Artesanos en muebles, cocinas y baños, muebles en general, aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores, 986 Las Piedras, Telefax 2365-2782, celular 099-321-080, artesanosenmueble@gmail.com, www.artesanosenmueble.com. Seguridad y Vigilancia SBP, Avenida 18 de Julio, 1528, Oficina 804, teléfono 2407-0220, 094-362-158, de Fernández, sbp@gmail.com. Transportes Lázaro SRL, excavaciones y fletes, venta de abono de todo tipo, materiales para la construcción. Estamos en ruta 5, kilómetro 33, camino 3 Bocas, Juanico, 2-369-3971, 093-595-494, trslazaro@hotmail.com. MB Carpintería, estructurada, para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra, 2762. Teléfono 2-525-9048 o 2-525-8242. Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358, 2-401-4188. Cortiluz protege su inversión. www.cortiluz.com.uy. Cuando prenda la hoguera, todo el mundo pa' afuera, que se quede en silencio el fuego. Con la luz apagada y la tele prendida, moriremos de miedo. Salvarte en la tierra funesta, como quiere, como apesta, mezclado entre la gente con un tono aparente, mente transparente. ¿Cómo voy a respirar si no queda más aire? Tan viciado de este lugar, todo el tiempo hay que esperar, por eso que no llega la famosa. Pasan las horas y la luz se evapora, girarás el reloj de arena. Una vuelta a la suerte, arrastrando las penas, a sentir la condena. Nadie viene a salvarte, ni te podrá consentir a cantar al perrante. Entre la gente con un tono aparente, mente transparente. ¿Cómo voy a respirar si no queda más aire? Tan viciado este lugar, todo el tiempo hay que esperar, por eso que no llega la famosa libertad. Oh, no, no, no. Con errores y todo. Pero así, ¿verdad? Estamos entre casa. ¡Qué retorno de bloque! Y miren lo que me pedía. Pero cómo no, la
la película, todo. El trailer, todo lo que gracias, Marito, muy no, amable. Por favor, don Daniela. Muy qué, gente. Qué lindo que está, Sí. La verdad es que Daniela hace milagro. Sí. ¿Viste? Pero, es lo que tenemos. Bien, Marito, tranquilo. Arte Madera, diseño y espacio allí en Camino de los Orientales número 21. Abrazo apretado para Martín, para Cecilia, el 098-235-384. Arte Madera, diseño y espacio. También quien nos luquea a todos es Daniel Santiago, estilista, damas, caballeros y niños, allí en el Centro Comercial de Macromercado de Paso de la Arena. Luis Valleverres, 6149. 094-300-073, Daniel Santiago Estilista, el que nos deja más lindos a todos. Y por supuesto a quien se sumó al equipo en el día de la fecha, Paola Marrao, maquilladora profesional. El Facebook de Paola es Atelier Paola Marrao y el teléfono 094-322-906. Y por supuesto, nuestros invitados vinieron en una hermosa camioneta de Surbans, viaje con profesionales, info@surbans.com.uy. 2613-7965 o 098-485-990. Hay algo que a mí me queda de todo esto, y creo que es la pregunta más importante de todo esto. Hay algo que vos tenés que tocar la guitarra y cantás. Ahora tenés pareja, sí, estás casado. Sí, hace 10 años. Cuando recién arrancaron, el que tiene más levante, el baterista, sin duda, y el bajista, no. El que toca guitarra y canta, gana por el punto. No, bueno. No los quiero. Tenés al bajista. Hablo de otras bandas. De otras bandas, claro. O sea, si el baterista tiene la seducción del misterio, que le juega muy a favor también. Sí. Que es una realidad, sí. Y yo tengo la seducción de la confusión con el guitarrista. Claro. ¿El de la guitarra grande? El de la guitarra grande. Che, agarren si quieren. Sí, sírvanse. Salud, muchachos. Salud. Gustavo, son serios. Gracias por venir a todos. Gran gestión del Turco Abud, nuestro productor. Turco Abud, Gonzalo. ¿Qué onda, Turco? Contame algo de Gonzalo Abud. Un crack, la verdad. Sí, ropollero. Compartimos años trabajando en la misma parrilla, en la otra. Se le manda un beso grande. A eso voy, ¿sabes? ¿Y a eso vas? A eso voy. No a la parrillada. Bien. Pero sí a que es bravo, ¿no? A uno le llama la atención que una banda de la trayectoria de ustedes, hasta hace poco vivían, tenían otros laburos, ¿no? O sea, a ver, es Uruguay. Pero la verdad que está extraño, porque todos tenían otro laburo, vos laburabas de mozo ahí en la parrillada, vos paseabas perros, en fin, otras cosas, ¿no? Sí, el tema es que con el músico en sí tiene como, o con el artista en general, tiene una lupa un poco más agrandada, porque es bastante uruguayo en verdad tener dos actividades, o sea... Y te están mirando que no está comiendo, ¿no? Claro. No, vos seguís que me digas, vamos a hacer una cosa inteligente. Está buenísimo. Por eso trajeron a vos de los tiros, mira, ahora cuando hablo yo como el negro. Pero vamos a hacer una cosa inteligente. Marito, retirale la guitarra un poquito porque si no, así queda más movible. ¿Le puedo retirar el plato también? No, Marito, cáselo. Marito, con hambre se interesa ahí. ¿Cómo haces con la movida? Porque tenías laburo y estuve tocando y todo, ¿cómo haces con los ensayos? Ni todos hacemos lo mismo. De hecho, hoy por hoy soy el único que no está trabajando, o sea que está solo con 11 tiros, pero toda la banda, esto hace muy poco, pero toda la banda sigue a full, convive. Que retomamos del bloque anterior, verdad que lo aunque no es lo más óptimo, lo aprendimos a hacer, porque se fue conviviendo eso. Exacto. Con nosotros. No, y aparte, como lo dijiste vos, tienen come negro, tranquilo, aprovecha. Mientras vos, extendete si podés. Yo le prendí rápido, ¿no vieron? Así salió. Le metí un muelazo ahí. No, vos le dijiste otro laburo, y es así, o sea, son dos laburos. Porque el tiempo que te lleva a tener una banda como Sentidos es un montón por día. Y es un sacrificio. Entonces realmente sentimos que ponemos mucho, porque realmente son dos trabajos. Yo soy adiestrador de perros, tengo una escuela canina. Yo meto 8 horas como cualquier cristiano y después a la sala a ensayar un montón de horas con Roberto. ¿Cuántas horas más o menos por día? Son dos laburos hoy y día. 3 horitas metemos más o menos, 3, sí. 4 horitas por día. De la parte musical, entrar a la sala y tocar. Monsetiros es una banda independiente que se encarga absolutamente de todo lo que gira alrededor de la banda. Escenografía para Teatro Verano, las pantallas, las redes sociales, el merchandising. Nosotros nos levantamos con 200 mensajes. 200 mensajes, algo similar con Contra la Raza. Lo que queremos decir es que nos encargamos de todo, delegamos trabajo, tenemos un equipo técnico, por suerte, bastante estable, pero todo pasa por nuestra lupa, digamos. Pero pasa que yo, en uno de los laburos que tenía, trajimos a Ricardo Arjona. No tiene nada que ver con ustedes, pero... Me encanta. No, el loco lo que tenía era un promedio de gente que eran 300, 150 personas que estaban atrás para que estuvieran.
Claro. Y es un disparate. Y éramos un montón para estar delegando entre nosotros. Y ustedes, más allá de que son muchos músicos, son pocos para lo que es el tema de un armado de todo. ¿Cómo hacen en ese mes previo o en esos tres meses previos? Sí, como decía Juan, somos pocos pero buenos. Es un equipo que funciona hace años, que funciona aceitado. Tenemos con el sonidista, el iluminador, que se encarga de las pantallas y a su vez también se cruzan muchas veces las tareas. Y como nosotros estamos siempre arriba, también se hace un poco más fácil. No es necesario porque tampoco la infraestructura que nosotros necesitamos necesita de 150 personas. Pero a su vez también, por ejemplo, para el Teatro de Verano nos asociamos con Claudio Picherno, con CPMU, que nosotros venimos trabajando con una productora que también se encarga de lo macro, y ahí sí, ya se te suman 20 personas más, lo que son toda la parte técnica que traen ellos, la prensa, la infraestructura, todas las cuestiones burocráticas para tocar. ¿Se suman mucho más horas de trabajo de cara a lo que va a ser el próximo toque? Bueno, sí, ni que hablar, obviamente. ¿Sí? ¿Mucho más? Sí, porque se juntan estas sustancias también, como de la parte de prensa, junto con la parte del armado del show. Sí, nosotros hace 3 horas lo tenemos más o menos armado, así que... sacamos 3 horas de laburo antes de un show. Espectacular. Todo, los ensayos, todo. Sí, se lleva un montón de tiempo y lo que hablamos en el bloque anterior también. Hay un poco de presión también, ¿viste? Que nos ponemos nosotros mismos, pero para que salga todo bien. Sí, sí. Polanco, ¿tenías alguna recomendación antes de terminar? No, a mí me tocaba por ahora, yo estoy comiendo. O sea, no me molesten, chiquilines. No. Me tocaba venir, o sea, y digo, ¿será Javier que quiere meter una pregunta? Y yo pregunté mucho. No me preguntaste nada. No, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo es? No, claro, pero ahora que ya me interrumpieron, porque a mi familia, a la gente, a los avisadores, gracias a la gente de Rotima Propiedades, viviendas familiares, apartamentos, casas de balnearios, www.rotima.com.uy. Si no, llamás al 2-909-1540, Rotima Propiedades, y ahí te asesorás con todo lo correspondiente a tu vivienda. Y también el saludo a la Ferretería Nueva San Martín, que queda en San Martín y Majestic, enfrente al macromercado, que lo seguimos nombrando para ver si podemos morder también ahí enfrente. El teléfono 2-209-2443, Ferretería Nueva San Martín. Hablan ahí con Fabián y con el terrible grupo humano que tienen, así que saludo para... Hoy, yo lo único que quiero hacer desde que arrancó este bloque es comer, ¿qué quieres hacer? Helado no hay. Vos sabés que sos, vos me siento lo único que... Para eso empecé. Esta posición en la mesa me cambió la vida. Por mi casa no me siento a caña. El tema de las arrugas, estamos hablando similar. No, dejalo comer. ¿Sabés lo que es esto? Escuchá. Le desafino toda la guitarra. Es hermoso. Maestro. Este loco está regular. Vamos a una cosa, me dice Raúl Leguizamón que hoy me habla por la cucaracha. Estamos creciendo, o sea. Están re pro, En este momento me está diciendo algún improperio, quiero que lo sepan. Me gusta ser transparente. Me gusta ser transparente. Vamos a hacer un temita, nos vamos a la posa y vamos a morfar. Ok. Esa es la parte linda de este momento. Ahora no hemos comido nada. Canten todos bien con la voz. Por lo menos que agiten Javier Carlos. Que Javier Carlos diga algo porque no he hecho una sola pregunta. Claro, decía algo. Ya está. Poco que no se vea el chorolo ahí. Bueno, no, de ninguno de los dos. Ah, no estaba hermoso acá. ¡Pah! ¡Casa de vuelo! ¡Te arruina! No dejes un chorolo en el aire. Sí. Bueno, vamos con un clásico. Una para que canten todos. ¿No sabes cuánto estuve para aprenderme el estribillo de ese tema? Ah, no es tan difícil. Para vos, mi cerebro va en bicicleta. Le queremos decir a la gente que está obviamente alrededor de las cámaras. Si quieren sumarse, súmense. Se la dedicamos acá a la vamos gente. Vamos a la gente detrás de cámara. Sí, a vos, pero. Claro. A ella ahí, dedicamos ahí. Al arquitecto de estas caras. Vamos. Maldición, otro día como ayer. Sentados frente a la televisión. Mutación es mi estado natural. Peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay. Ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar. Y pedí que de allá no me baje más. Más que hoy, más que ayer, más que vos. Más que vos y vos, ¿quién sos? Para venir a hablar de comprensión. Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mis seres. Que hoy estoy, hoy
me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si al final existir es morir al revés y otra vez. Le hice caso al corazón y la razón no la ves ni por decreto de Dios. Que podés. Me toquen de oído que me voy para el otro lado, que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me hagas la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchando si puedes ser, yo me quiero ir de aquí. Juro arrodillado porque acá me parte un rayo que seguirte caraqueando no te da para vivir. Elegí tu camino que no se cruce con Emilio, no me roben el delirio, casi yo estoy muy feliz. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos creés, y hay más de lo que podés. Butacasui, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamanos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacasui.com. Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chivetería. Abierto de lunes a domingos, servicio de delivery sin cargo, de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358, 2-401-4188. Cortiluz protege su inversión. www.cortiluz.com.uy. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled, vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled, Sayago 1008, esquina Ariel. Electroled, conectamos tu energía. Señores, último bloque de Contra la Raya, recontra disfrutable. La verdad, yo tengo un pedazo de pan acá por la comida. Sí, sí, sí. Se guardó la sonora. Atrás del vaso, aparte. Cosa que no salga la idea. Es lamentable, pero es así, muchachos, la verdad. Porque arrancó con, y para tapar el aliento a comida. Y para tapar el aliento a comida, bueno, claro. estamos tomando, con Juancita estamos tomando algo distinto. Yo acompañé. Salud, muchachos. Se tapó con una manzana, dicen. Yo mantengo mi perfil careta. Bueno, cuéntenme un poquito. A ver, siempre se habló que en el rock and roll, en otros ritmos también, pero en el rock and roll corría mucho la falopa, ¿entendés? Y yo particularmente conozco gente del palo que no, y que dicen que es un mito que la verdad que es innecesario. Hay mucho más de ser sano que de otra cosa, porque si no sos sano no la aguantas la noche. No. Es una pregunta que tenemos que hacer por el nombre del programa, ¿no? Sí, perfecto. Sí, yo no veo que se corra más falopa en este ambiente que en otros. Que en otros. En verdad, porque... Eso no es un mito. Sí, en verdad. Y el uruguayo es bastante falopero. Creo que... creo que, ¿sabés por qué se asocia un poco? Creo que por la noche. Claro, realmente, claro. Aparte, la movida musical se da mucho en la noche. Y bueno, en la noche sí, hay más joda. No, porque también en la explosión del punk de los 70, digo, estaba el lema sexo, droga y rock and roll. Obvio, por eso. Fue un lema que se utilizó y obviamente pasa, pero en un montón de actividades. Creo que también pasa con la persona. Si no, pero sí, también en la noche, es todo profesional. Si no, mira Maradona, que el tipo dice que
que el deporte es salud, si no te puede, si aprovechas el deporte puedes terminar en cualquier vicio y eso, y exacto, es un tipo que sí, un ejemplo así. Un ejemplo a seguir. Sí, sí. Hace 12 años lo consume igual, tipo. Sí, el deporte lo ayudó mucho. Harina. Sí, harina. El deporte lo ayudó estamos mucho, claro. Si no, no hubiese terminado en cualquier vicio. ¿Cómo es el tema también? A ver, los dos tienen señora, ¿no? Sí. Bueno, escuché, pero sí. ¿Cómo es el diferente tema con las mujeres, no? con las mujeres, pues a ver. Es una muy buena pregunta. No es la misma. No, sí, por la duda, mirá la pulsera que tiene. Vos estás contra la lucha contra el cáncer. Ah, pero sí. Ahí te manchaste. No, patinaste. Era de swing. O sea, ya los mismos colores de swing. A ver, gente, es una pulsera de lucha contra el cárcel de Lance Armstrong que le sacaron los 5 títulos del Tour de France. Bueno, es una pavita. ¡Qué disparate, vos! Es una enciclopedia. 5 títulos del Tour de France y después tiraron. A este no le discutí nada. ¿Te arruinas? No, pues si quieres. No, no, pero digo, ¿cómo es el tema ese? Más para las mujeres de ustedes, ¿no? Es normal, en verdad, si estás. No sé. No, pero en verdad, yo no me entero mucho porque. Me encanta la diferencia de respuesta. Claro. Uno dice, no, de verdad, y otro. ¿Qué va a hacer? ¿Sabés lo que pasa? Si te casás con el Che Guevara, no le puedes pedir que se afeite. Claro, qué mal. Pero metele acá abajo, metele acá abajo. Mi novia actual hace 3 años que somos novios. Y yo hace 18 que estoy con 11 tiros. Claro. No, pero te tira un che, ¿te vas de noche? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Mi mujer, la verdad, me banca toda. ¿Le pifiamos? No, cabía la posibilidad. ¿Podías traer otro? Sí. ¿Podías traer otro? Mirá que no. Tapa de la barba del Che Guevara. ¿Pero por qué se puso vos? ¿Viste la postura como campeón? Tipo, ¿cómo se va? Falta corbata. ¿Qué querés que diga? Sí, la hacemos pasar todo al backstage. Duermo en el sillón. Ah, sí, me encantaría que dijeran eso. ¿Es un programón? No, mirá. Somos re tranquilos. Yo hace 10 años que estoy con mi mujer y en verdad, realmente. ¿Hace 18 cuando estás con 18, sí. Pero ya te 8 años antes. Los 8 le sacaste puta. La verdad, no, pero en verdad Juan te lo puede decir, yo no soy tipo, no, es verdad. El Nero es de lo más tranqui, pero de hecho lo hace un poco también cuando estamos, terminamos un show, que vamos a algún after o algo, que ahí es donde se puede dar alguna situación. Claro, él se cuida mucho la voz, por ejemplo, y de repente nos vamos de gira, tenemos 3-4 shows de corrido y Enero se va a dormir porque se cuida un poco la voz, nosotros nos rompemos un poco más, pero en realidad nada. Aprovechamos los momentos que tuvimos, los aprovechamos. ¿Hasta cuándo se imagina que puede seguir? Porque viste que todo el tema de la música, ¿viste? Uno se imagina, bueno, vamos a ir hasta acá, hasta que la juventud nos acompañe. Pasa que ya no se trata de la música con nosotros. Es un grupo de amigos. ¿Se imaginan seguir tocando, no sé, 70 años? Sí, bien palo, sí, obvio. ¿Se ven con 70 años? Sí, porque ya pasamos por cada uno y no nos separamos. eso mismo te va a pasar. ¿Cuál es la más jodida que hayan pasado? La crisis, ¿no? Porque viendo la... O sea, entramos a Wikipedia, ¿no? Y leímos todo. Desde que tocaban para dos personas hasta que de repente te llenan un teatro de verano. ¿Qué anécdota hay que vos digas? Esta es la anécdota. Que nosotros poder... vivimos, hay algo que tenés que destacar, que nosotros vivimos el claro, eso, todo. Y después claro. ¿Y ahora? Y no, ahora estamos... ¿Otra vez? Espectacular. Por lo menos nosotros estamos bárbaros y sentimos que la movida está como empujando, uh-huh. Que faltan cosas que la sostengan, ¿no? Como lugares para tocar, infraestructura, que al músico se lo tome cada vez con más seriedad, que en el inconsciente de las personas se entiendan de que ser músico es un laburo y sacarla de, no, que acá no se puede, con la música no se puede. Nosotros crecimos con eso, somos de esa generación, y si tenés un hijo que quiere ser músico, como que te pones nervioso y... Estudiá. Está perfecto, nadie dice que no estudie, pero de repente... ¿Por qué no estudiar música y profesionalizarse en lo que le guste y todo eso? Pasa que es bravo, que si por un toque te ganas 500 pesos, debes ser jodido. Pues hay de todo un poco, pero... No, se puede subir, pero es bravo. Y acá hay varios exponentes que ganan bastante más de 500 pesos. No, está bien. Entiendo lo que decís, sí, hacia dónde vas, pero que me parece que tiene que haber un clic cultural, sí, como para valorizar más al músico y no creer que el músico tiene que tocar y hay que tiene que pasar una gorra y le tenés que dejar 5 claro. pesos. Imagínate cuando nosotros dijimos a nuestros padres que vamos a ser periodistas deportivos. O sea, horrible. Dejate la música. Me gustaría que nos des algún consejito, sobre todo en materia tecnológica, que estamos un poco bajo nosotros. Vos me estabas justamente preguntando que te hacía falta una computadora nueva, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabés de qué arranque yo? Si sí, vos quedaste un poquito de tiempo. Andate a Infinite Technology, el futuro te alcance ahí en Carlos Quijano 1319, teléfono 2902-6199. Lenis, Seba, Pablo, Leandro, te atienden de lo mejor. Y aparte, para vos, que sos medio quedado en el tema, te explican al detalle todo lo que es concerniente a la tecnología. Abrazo apretado para la gente de Ana Laura, de Reposterías y Postres.
Blanca Colman se ha ganado este hermoso póster que estamos viendo aquí en pantalla con nuestros compañeros. Que es para Blanca. Nosotros tenemos uno para compartir, por supuesto, después. Así que evidentemente le mandamos un abrazo grande a ellos. Y vamos a estar con nuestros compañeros. Si Marito se acercara con la yerba del cebador sabor intenso. Adivinen, el pique que se pone. Que tiene cabeza para adivinanza. ¿Qué tengo acá? Y esto no, esta no se la ve, que tiene pasto dentro. Esta es la mejor hierba, la que toma Marito, toda la mañana. Perfecto, Marito. Sí, muchas gracias. Bueno, Marito, muchas gracias. Saludos para Marito. Excelente. Esto es verdad. Mal Marito que llega el club. Usted que tiene cabeza para todo. Bien, Marito. Escuchame, y gracias a los amigos de Remeras Locas, remeraslocas.com.uy, vamos a estar obsequiándole, por supuesto, a nuestros invitados las remeras del programa de Contra la Raya. Ya casi todos tenemos la remera, ¿no, muchachos? Sí. No. Bueno, siempre. Casi todo, tenés que decir que sí. Tenés que decir que sí. Falta la mía. Tenés que decir que sí. Falta la mía. Pero falta la mía y falta la del pellejero que me dijo que no ha llegado tampoco. En tres meses te va a llegar. Muchachos, viernes Teatro de Verano presentan Búnker. Viernes, sí. El 12 de mayo presentamos Búnker a las 9. Ahí estaremos tocando puntual. Se abre la puerta a las 7. Más o menos a las 7 para ir llegando, entrando en calor. Vamos a pasar buena música. Vamos a pasar el EPK también, ¿no? Vamos a pasar el EPK, que es un pequeño documental que se hizo sobre la grabación de Búnker. Y bueno, a las 9. Pali, perdón, y vamos a tener un kiosco con las remeras nuevas oficiales que están. Es verdad, también ahí es nuestro chivo. Nuestro chivo. ¿La remera dónde las pueden encontrar? ¿Se pueden comprar anticipadas? Sí, ahora estamos como en la reestructuración. En verdad, ahora va a ser en el Teatro de Verano y a partir de ahí. Vamos a tener una plataforma de venta online de las remeras sociales, a todo el país y a todo el mundo. Facebook, Instagram, Twitter, 11tirosoficial.com.uy. Muchachos, gracias por haber venido. La verdad, un programón, un gustazo para nosotros, una banda, o por lo menos dos integrantes de una de las bandas más importantes del país, de rock and roll. Rojo como la frutilla. Y trajiste dos porque si nos traes a todos, no hacen más programas. Muchachos, los compañeros, si a ustedes les gustó esto, muchachos, el jueves estamos acá a las 20. Estamos. Bien, correcto. Si no le gustó, ¿algo para decir? No. A mí me gusta porque le venimos. Me quedé esperando los alfajorcitos igual. Ahora bien. Marito, ¿qué pasó con los alfajorcitos? Es un momento para la producción para empezar a. Mirá, Marito. ¡Oh, Marito! ¡Señores! ¡Fuerte abrazo para Marito! Señores, nosotros nos vamos jueves 20 horas en RTV y a través de Veramás también. Que lo pasemos bien. Chao.